La joven de tan solo 18 años fue encontrada por unos campesinos desnuda al borde del río Cajamarquino, a pocos metros del distrito de Yanacore, en Cajamarca. La mujer de iniciales YRR contó a la policía que ella salió para comprar medicina a una farmacia y abordó un taxi, pero en el trayecto subieron más personas al vehículo, quienes le taparon la boca dopándola y llevándola fuera de la ciudad, donde le habrían violado todos. Ese mismo taxi que le tomó lo secuestró, dice. O sea, dice que era solamente el chofer y ella. Y al final de cuentas dice que más arriba creo que subieron 10 más. ¿A usted le dijeron que la habían violado? Sí. Ella dice que sí lo han violado. ¿Y cuántas eran? Personas. 10, dice tú. Pues. Ella fue llevada por los propios campesinos que la auxiliaron al juez de paz de la comunidad para realizar la denuncia respectiva. Ella refiere en la primera entrevista de que ha sido violada sexualmente por varios sujetos. Estamos en el proceso investigatorio. La policía llevó a la joven a la comisaría de Baños del Inca para investigar el hecho y tratar de dar con los delincuentes.